Si de orgullo americanista se trata, Miguel el Piojo Herrera, timonel de los amarillos, está un triunfo de conseguir una gesta que los emplumados no logran desde el invierno 97. Vencer a sus tres acérrimos rivales, Chivas, Cruz Azul y Pumas, en la misma temporada. Y este sábado por la noche en la cancha de la Azteca, Herrera tendrá ante sí la oportunidad que no pudo redondear en su primer año con las Águilas. Y es que en aquel clausura 2012, el piojo se presentó en los clásicos con triunfo de 2-1 precisamente ante los universitarios. Resultado al que le siguió una victoria ante Chivas por la mínima diferencia, y cuando tuvo a Cruz Azul en la lona, 2-0 abajo, presto para completar el triplete, los cementeros reaccionaron para dejar todo en un empate a 2. Para el presente torneo, Herrera ya cumplió con un baile liguero a los celestes por 3-0 en el Azteca. Siguió con la victoria sobre Chivas en el Omnilay por 2-0. Y ahora se medirá a Pumas, único de los tres enconados oponentes amarillos a los que el Piojo les ha ganado el par de partidos en que se han enfrentado en su etapa como Águila. ¿Podrá el Colorado presumir el tridente de los Clásicos o el Piojo mutará en pulga ante la fiera universitaria?